Hola, ¿me pueden escuchar? Good evening. Hello, good evening. ¿Me pueden escuchar ahora? Yes, here you see. Ok, estaba teniendo unos problemas ahí con el audio. ¿Qué tal, Alex? Bien, bien, por aquí con un poco de calor. De veras, aquí está lloviendo bien fuerte, o sea, estuvo lloviendo un poco más fuerte, aquí está calmado. No, aquí no ha llovido, para nada. Tal vez por eso está haciendo más calor allá. It's hotter. Cuando llueve en un lugar, se pone más caliente y húmedo el otro lugar. Sí. Hey. Hello, Wilfredo. Hello, teacher. How are you? I'm fine, thank you, teacher. ¿Qué, no está haciendo calor ahí por donde usted? No, casi no. Okay, very good. Aquí dice Alex que sí está haciendo calor ahí por donde. It's hot. Está caliente ahí. Yes. ¿Usted dónde es, Wilfredo? Acajutla City. ¿Y usted, Alex? También, pero aquí en la casa, en la parte donde estoy ahorita, es siempre es caliente, más que en otra parte de la casa. Uh-huh. Ok. ¿Es doble planta o es porque ese pedazo específicamente es hot? No, es normal, solo que está más alta la parte donde estoy ahorita. Ok, yes. Absorbe el calor. Sí. Ok, yes. So, vamos a ver si esperamos a los compañeros un momentito porque... ¿Eso vendría, lo que usted acaba de decir, vendría a sustituir como estamos ahorita? ¿El nuevo curso? Sí. Sí. Pues alterno. Quedaría en lugar de este. O sea, que ustedes en principiante 3 pasarían a ese curso en lugar de seguir en este. Sino que ese porque es más intensivo. Y este, if I'm not mistaken, si no me equivoco, es 2 horas por día durante lunes, de lunes a viernes. Sí. Entonces ustedes pasarían a ese. Oh, ok. Ok. La empresa, ¿y cómo ellos se encargan de todo eso? Sí, claro, el papeleo las empresas lo manejan. Creo que ahí les piden como cotización del seguro. Y no recuerdo qué otros papeles les han dicho ustedes que necesitan. Sí, todo. Ellos manejan todo eso, la verdad. Ellos manejan pero, todo eso. Pero ustedes tienen toda la documentación, ¿verdad? Sí. Okay. Claro, claro. Ahí solo es de esperar que las empresas manden la documentación que se necesita. Hello, Hugo. Hello, teacher. How are you? I'm fine. Hey, very good. Lo veo más cómodo el día de hoy. Thank you. Está bien comfortable. Está así relajado ahorita. Relax. No creas, me tocó un día bien pesado. ¿De veras? ¿En el trabajo? De hecho, fue mi day off. Pero como está haciendo otros trabajos, por ahí haciendo una limpieza a una propiedad, entonces no me tronó todo el día. O sea que el día de descanso, el day off, no es un day off en realidad, no te descanso. No, no. Así dice un tío, que de vacations, las vacaciones no son vacaciones, solo son cambios de actividad. Yes. Sí, cabal. Ok. El día de mañana, si no me puedo conectar, desde ya le pido permiso. Tengo una reunión a las 7 de la noche. Ok. So, si salgo a las 9, yo me conecto. Si sale a tiempo, se puede conectar, si no, no va a poder, ¿verdad? Sí, ajá. Ok, that's good. Gracias por avisarme, Hugo. Ok, teacher. Ok, so, yo creo que ya vamos a ir empezando porque ya, pues, el tiempo apremia. Y vamos a ver aquí.
Vamos a pasar aquí, que ahora tú. Un pequeño problema con la computadora, pero se arregló. Aquí estoy viendo que se está conectando Blanca. Ya me alegré porque se está conectando. Entonces, estos días no se ha podido conectar. Ok, bueno. Miren cuántas slides llevamos en lo que va de la clase. Miren cuántas tenemos. Son 125. 125. Hemos trabajado bastante. Yeah, we have been working a lot. That's good. Ok. So, vamos aquí. Estamos en esta parte hoy. The lesson, las lecciones que vamos a... Perdón. Tengo aquí un intruso en el cuarto que no me deja trabajar bien. I'm sorry. Tengo un gato ahí que no me deja. Ok. So, estamos desde la lesson 5.6 to the 5.9. Y básicamente ya son las... Ya estamos dando las últimas lecciones de esta section 5. Vamos a hacer un poco de refuerzo porque la clase de hoy es pronunciation y de preguntas, pero también vamos a ver un poco del pasado, que siempre es como very important y es un poco más complejo, ¿verdad? Si se fijan en WhatsApp, ahí en lo que les mandé... Permítanme... Okay. En lo que les mandé a WhatsApp, a lo que les compartió también Maybelline, you have some of the irregular verbs, si no es que todos están ahí, y son bastantes. I don't know if you saw it, yo no sé si lo vieron ustedes, pero they are a lot, son bastantes. And the only thing you can do is practice, okay? La única cosa que puede hacer es practice and you have to learn them, lo tienen que aprender en realidad. So, hello, Blanca. Hello, teacher. Qué bueno tenerla de nuevo por acá. Sí, es que he tenido problemas para conectarme. Pensé que no me iba a conectar ahora por la lluvia, pero sí se pudo. Se está lloviendo donde usted también, ¿verdad? Sí. Sí, aquí también está, es raining en Oriente. So, thank you, Blanca. Qué bueno que ya se pudo conectar. Ojalá se conecte Helen también. Ojalá, teacher. Yes, porque ayer se le desconectó el inter, creo, después. Yes, okay, so that's good. Vamos a seguir con la clase un poco aquí. Entonces, tenemos two topics for today, que son los temas que están en the platform. Dice pronunciation, negative contractions. Vamos a aprender a pronunciar mejor las contracciones negativas en inglés. And then we have WH questions with did, was, and were. Preguntas de doble H con did, was, and were. So the first step, lo primero que vamos a hacer es what's the day? ¿Qué fecha es hoy? So vamos a ver, ¿cuál es el day? Solo díganme el day, no la fecha completa. El day, dígame, ¿qué day es today, Blanca? Tuesday. ¿Cómo? Tuesday. Hoy es Tuesday, ¿ok? Tuesday. Cerca, cerca, sí. Se confunde martes con jueves, no hay problema, ¿ok, Blanca? Today is Tuesday. Hoy es martes. And what month is today? ¿O en qué mes estamos, Hugo? June. June. The date. La fecha en específico, Alex, what's the date? 23. Ahí te hay una pronunciación específica para este. Era first, second y... ¿Alguien lo sabe? Third. ¿No? Third. Third. Ok, se escribe así, miren, para que lo vean nada más. Third. Así es, tercero. Entonces, como es 23rd, vamos a poner el 23 y vamos a agregar RD. Hoy es RD, ¿ok? Porque termina en RD, el número. Ok, 23rd. Y Wilfredo, ¿cuál es el year? What's the year? 2020. Exactly. Thank you very much, Wilfredo. Ok, so now we're gonna go with the next slide para aprenderlos un poco los objectives del día de hoy. Son un poco largos, lo voy a leer para ustedes. By the end of this class, you will learn to sound natural
when using negative contractions. Van a sonar naturales al usar contracciones negativas. Then we have, by the end of this class, you will learn how to ask and answer WH questions. Van a preguntar y responder WH questions with, con, did, was, and where. Additionally, you will practice a conversation. Esto es en la plataforma, ¿verdad? Que tienen que practicar una conversación que ilustra cómo utilizar esto en la vida diaria. Ok, vamos a hablar un poco sobre la pronunciation en este momento. Y dice aquí, pronunciation, negative contractions, ok. Tenemos unas que son pronunciaciones de una sílaba y otras que son pronunciaciones de one syllable. It's important that you know, es muy importante que ustedes sepan, that in English, a syllable is a sound, not a consonant with a vowel. La diferencia entre las sílabas del inglés y el español es que en el inglés son sonidos. Las sílabas son sonidos. And in Spanish, las sílabas son una consonante con una vocal, ¿verdad? Correr. O sea, se dividen de esa manera, aunque también son un poco los sonidos. So, here, en este lado de acá, we have the one syllable sounds, los sonidos de una sílaba. And in this, we have the two syllable sounds, los sonidos que son dos sílabos. Okay? So, we have here the first one. Lo voy a pronunciar para ustedes. Ustedes, you have to listen. And then, ustedes me van a ayudar con la práctica. Okay? So, vamos a empezar. Aren't. Weren't, aren't, weren't, don't, can't, okay? Aren't, weren't, don't, can't, okay? Esto es una sílaba, aren't. No se lee la E casi, sino que una vez nos pasamos a la N, no es aren't, es aren't, aren't. Luego tengo weren't, la E también es muda en este aspecto, weren't, don't, can't. En estos van a escuchar un poco más pronunciadas las dos sílabas divididas. Isn't, wasn't, doesn't, didn't. Isn't, wasn't, doesn't, didn't. Importante que aprendan a pronunciar eso. Doesn't. No es dos, es doesn't. Una vez más las leo todas para que escuchen pronunciación y después ustedes me ayuden. Aren't, weren't, don't, can't, isn't, wasn't, doesn't, didn't. Ok, ahora me va a ayudar a pronunciarlo de este lado de acá, por favor, Hugo. Ok. Aren't, weren't, don't, can't. Ok, me va a ayudar a lo de la siguiente, por favor, Blanca. Is, wasn't, doesn't, didn't. Ok, very good, thank you very much. So, ahora voy a leer un poco ya en práctica, en contexto, cómo se lee cuando las tenemos con sentences, ok. Cuando ya tenemos oraciones, cómo suena. Somos aquí con el primero, dice, we aren't classmates. They weren't in the house. You don't play soccer. I can't play the guitar. Una vez más, we aren't classmates. They weren't in the house. You don't play soccer. I can't play the guitar. Okay, ahora voy a mencionar las de la otra columna. He isn't a mechanic. He wasn't the secretary. Bruno doesn't know me. I didn't go out yesterday. Okay, voy a leerlas una vez más, todas de una vez. We aren't classmates. They weren't in the house. You don't play soccer. I can't play the guitar. He isn't a mechanic.
She wasn't the secretary. Bruno doesn't know me. I didn't go out yesterday. Okay, ahora vamos a ustedes ayudándome aquí. Pero primero que todo, welcome Neto, bienvenido. Good evening, teacher. Hello, how are you? Very good. Está lloviendo bien fuerte acá, teacher, pero se va la señal, se va y se viene. Ah, okay. Entonces, si se desconecta, ya vamos a saber por qué es. Fuerte acá. Okay. Aquí está lloviendo poco, pero ahí vamos a ir viendo la clase. Yo creo que por eso tenemos pocas personas el día de hoy. Okay, teacher. Okay. Vamos a empezar entonces. Me van a ayudar aquí a leer primero. Vamos a ver. Wilfredo. La primera. Alfredo me va a ayudar con las dos primeras. Ok. We are. They were in. Ok. They, we are in classmates. They weren't in the class, in the house. Very good, Wilfredo. Thank you very much. Hugo, ayúdeme con las dos siguientes. You don't play soccer. I can play the guitar. Okay, thank you very much, Hugo. Alex? Okay. Okay. He's not a mechanic. He wasn't the secretary. Okay, esto se lee isn't. Alex, cuando está así unido es isn't. Isn't. Mm-hmm. Isn't. Okay, thank you very much. Y Blanca, ayúdame con las últimas, please. Can you help me? Bruno doesn't tell me. I didn't go to guest. Okay. Bruno doesn't know me. I didn't go out yesterday. Okay. So, esto significa no somos compañeros. No, ellos no estaban en la casa. Tú no juegas fútbol. Yo no puedo tocar la guitarra. Él no es un mecánico. Ella no era la secretaria. A Bruno no me conoce y no salí ayer. Go out es salir, ¿ok? Entonces, I didn't. Es muy importante, miren, más que todo, esta pronunciación de acá. Porque can es bien fácil confundirse cuando nosotros decimos can y cuando decimos can't. Cuando utilizamos el affirmative y el negative, puede sonar muy similar. Pero tenemos que aprender que el negative, in the negative form, we have the T sound. Tenemos el sonido de la T, ¿ok? Miren, y antes de explicarles el sonido, les voy a explicar esto. Cuando es con el verbo to be, se niega con el verbo to be. Ya se fijaron aquí, ¿ok? El verbo to be niega solito, ¿ok? Luego, cuando son todos los otros verbos, se niega con auxiliar. Ya sea este don't o ya sea este doesn't, como el caso de acá, ¿verdad? Don't, doesn't. Este es para la tercera persona. Esto es con los verbos que no son el verbo to be. Ahora, can, ok. Can es un verbo que se llama el verbo del poder, ¿verdad? De yo puedo hacer algo o no puedo hacer algo. So, es muy importante aquí que ustedes sepan que el verbo can funciona como su mismo auxiliar y no se necesita para negar el don't. No tienen que decir yo no puedo, no se dice I don't can, sino que I can't. ¿Okay? Él niega por sí solito y se hace la contracción de la negación con el can. Entonces, la pronunciación, aquí está la diferencia. Este se lee primero can, ¿ok? Si se fijan en la pronunciación ahí en mi boca es can. Terminamos en la N, can. Luego el no, o sea el negative, es can't, can't. Tiene que sonar esa pequeña T como un sonido así de que se escapa el aire. Can't, I can, I can't, I can, I can't. ¿Ok? Bueno. Esto es en cuanto a pronunciation, que es la forma pues más corta. Voy a pronunciarlo una vez más y voy a pasar a la siguiente slide. Recordarle de nuevo que si ustedes ven una contracción,
no lo digan de la forma larga. Por ejemplo, si ven aren't, no digan are not, es aren't. Si ven weren't, no digan were not, sino que así contractado, así se dice. So, for example, en el que teníamos aquí en el segundo, acá, dice isn't, no es is not, no digan is not, que es correcto decirlo, claro, pero si hay una contracción, se respeta la contracción y se menciona como tal, isn't, ¿ok? So voy a repetir, aren't, weren't, don't, can't, isn't, wasn't, doesn't, didn't, ¿ok? Pasamos a la siguiente. Ok, tenemos aquí unos ejemplos que son los que ustedes tienen en la plataforma, ¿ok? Estos son los ejemplos que ustedes tienen en la plataforma ya. Entonces, lo voy a leer para ustedes porque aquí son dos oraciones juntas, en una sola, ¿ok? Vamos a leer estas oraciones, yo las leo para ustedes, ustedes escuchan pronunciación y después ustedes me ayudan. They didn't eat dinner because they weren't hungry. Voy a leer primero despacio y después un poco mejor pronunciado. I don't like coffee and she doesn't like tea. These aren't their swimsuits. La palabra es swimsuits. They can't swim. He wasn't here yesterday. And he isn't here today. Lo leo una vez más. They didn't eat dinner because they weren't hungry. I don't like coffee. And she doesn't like tea. These aren't their swimsuits. They can't swim. He wasn't here yesterday. And he isn't here today. Okay. So ahora ustedes me van a ayudar. Miren, aquí es importante que ustedes sepan que estas palabras son, se llaman conjunctions. La van a ver más adelante, pero siempre que lo sepan es bueno. Son las palabras que me unen dos oraciones. Si se fijan, aquí hay un sujeto, negación, verbo, complemento. Y aquí hay otra oración. Entonces esto me las une. Okay, pero ese es un detallito. Vamos a pasar a leer las oraciones. Primero va a ir Wilfredo, por favor, con esta. Ok. They didn't eat dinner because they weren't hungry. Thank you very much, Wilfredo. Vamos ahora con Neto, la siguiente. I don't like coffee and she doesn't like tea. Okay, thank you very much, Neto. Vamos ahora con Alex. These aren't they swimsuits, they can't swim. Este es swimsuits. Swimsuits. Ok. Thank you, Alex. Vamos a ir con Blanca. He was yesterday and he wasn't yesterday and he isn't here today. Okay, very good. Vamos a repasarlo una vez más. Voy a volver a leerlo para ustedes. They didn't eat dinner because they weren't hungry. I don't like coffee and she doesn't like tea. These aren't their swimsuits. They can't swim. He wasn't here yesterday and he isn't here today. Okay. Vamos a pasar a la siguiente slide. Vamos a hacer un repaso de lo de los verbos. Okay. ¿Se acuerdan de alguno de los verbos, de las reglas? De cuándo es un verbo en pasado. Aquí vamos a tener verbos tanto regulares como irregulares. Entonces ustedes tienen que escoger la respuesta correcta. Si es pregunta, ok, o si es afirmación o negación. Voy a ayudarles aquí yo con el primero. For example, dice, my family and I live in London. No, I mean, my family and I
espacio, in London when I was young. ¿Okay? Quiere decir que ellos vivieron en Londres cuando estaban jóvenes. ¿Cuál creen ustedes que sería la opción más correcta? Lived, live, was lived. Letter A, B or C. ¿Cuál? A. A, Blanca? A. A. Yes, thank you very much. ¿Por qué es qué? ¿Por qué está en este? ¿Por qué dice usted que es esta? Pasado. ¿Por qué? Porque se le agrega la R. Ok, thank you very much. La R. Se le agrega D nada más, ¿verdad? Just the letter D. Yes, thank you very much. So, my family and I lived in London when I was young. That's correct. So, now we go with the next one. Y dice, we, este es un verbo irregular. We, espacio, some sandwiches and fresh fruit to eat for lunch yesterday. Y entonces estamos hablando del pasado siempre. So, we're talking about the past. ¿Cuál sería la forma correcta? By, buys, but. But. ¿Cuál sería la forma correcta? A, B or C? C. Sí. ¿Cuál? C. Sí. C, sí, letter C. Yes, but. Ok, comprar en pasado. Siguiente. They wanted. Ok. They. Esperen un segundo. Ok. They wanted to, espacio, a movie, but there were no more tickets. ¿Ellos qué? They wanted to. Sería en este caso, esta va a ser un poco complicada, así que piénsenlo antes de decírmelo. They wanted to see, saw, seen. ¿Cuál creen que sería en este caso? So. So. Ok. Le voy a comentar algo aquí que es bien importante. Literal A, teacher. ¿Este fue José quien me lo dijo? Sí. ¿Por qué, José? A ver, cuéntame a los compañeros. Porque, bueno, el verbo en pasado ya está conjugado. Es they wanted. Uh-huh. Y el siguiente verbo tendría que ser en infinitivo. Yes, wow, José, yes, thank you very much. Gracias por la explicación de José, creo que lo dijo mejor de lo que yo lo pude haber explicado, ¿ok? Dice aquí, they wanted to, wanted, ya está conjugado en su forma pasado. Ahora, el to, siempre que está presente el to, me dice que el verbo viene en infinitivo, ¿ok? En su forma base, básicamente, pero como está con to, se llama infinitivo. Entonces, el verbo necesita ir en presente siempre, ya que el pasado ya existe, ¿ok? Porque ellos querían ver. ¿Se fijan? Hasta en español es así. No es que ellos querían vieron, ¿right? Entonces, ellos querían ver, infinitivo. They wanted to see a movie, but there were no more tickets. Thank you. Ok, el siguiente dice, ¿cómo contestaríamos a una pregunta con did? Did you have a good time? Yes, I had. Yes, I did. O yes, I had. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La C. Yes, I have. Ajá. Veamos de nuevo ahí. El auxiliar que me ayuda a preguntar es el auxiliar que me ayuda a responder. Yes, I did. Yes, I did. Exacto. Aquí sería sí, Blanca, porque el verbo que me ayuda a preguntar es did. Entonces, la pregunta se contesta con el mismo verbo que me ayuda a conjugar cuando es una pregunta de sí y no, ¿verdad? Entonces sería yes, I did. Si hubiera preguntado... Okay. ¿Cómo? Ok, babe. Ok, ok, Blanca. Estaría confundido. Yes, me imagino, no hay problema. Ok. So, aquí vamos a pasar con estas otras, que parece que pasamos del 4 al 9, pero es porque al otro lado están nosotros. Ahorita vamos a hacer esto con usted. Y vamos teacher, a ver aquí. Yes, José. I have a question. Tell me. Sí, pero si en estas preguntas que comienzan con did, igual, con do, ¿se puede responder solo con yes o, or,
or no, o siempre tiene que ser yes, I did, o no, I didn't. Okay. O solamente se puede responder yes y no, así, solo yes, no. Okay. Básicamente, yo me hacía esa pregunta también, y las personas sí pueden decir solamente yes, como, did you have a good time? Yes. Pero es muy importante. Es una forma rara de contestar, y si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de hablar con una persona americana, van a ver que incluso hablan con todas las entonaciones que nosotros les enseñamos. Ellos de verdad dicen, did you have a good time? Y lo pronuncian así. No es nada de que van a decirlo, did you have a good time? Y así, cerrado. Sino que ellos hacen las intonations y de hecho contestan, yes, I did. Y contestan con entusiasmo, yes, I did. No, I didn't. Y así. So, ellos sí dicen, yes, I did. Yes. Okay, teacher, thank you. Okay, yes. Very good. Siguiente. O sea, lo que quise decir ahí es que sí se puede, pero lo más correcto es hacerlo de la manera que les enseñé. Siguiente. Dice, did you, importante aquí que recordemos qué pasa cuando ya el auxiliar está en pasado. Did you lots of interesting photos on your holiday? ¿Okay? Quiere decir si tomó fotos buenas o interesantes en sus días festivos. So, did you took, take or takes? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Take. Take. Yes, exactly. Did you take? Porque ya el did está en pasado, mi verbo va en su forma vas. We had a great time. En we, aquí es otra oración, aunque este verbo ya esté en pasado, en el momento que está la en ya indica otra oración. En we, okay, lots of fun and exciting things. We did, we do, we was did. ¿Cuál sería? Puede ser did. Yes, es el did porque es pasado. Hicimos cosas divertidas, muchas cosas divertidas. Siguiente. Why, okay, you finish your math work last week? Y aquí es una pregunta negativa. Le está preguntando por qué no terminaste tu tarea. Entonces, ¿cuál sería para preguntarle por qué no? Okay. Sería didn't, wasn't o weren't. Didn't. Yes, Blanca, thank you very much. Thank you, didn't. Why didn't? El mismo auxiliar que sería en afirmativo, el mismo auxiliar es negativo, right? Why didn't you finish your math homework last week? Okay, number 12, que sería la última que vamos a ver ahorita. He see a dentist. Y miren, aquí sí va acompañado con el tú, como nos decía José. Porque el siguiente verbo va en infinitivo, pero el primero tiene que ir en pasado. Entonces el primero sería has, have o had. Letter A, B o C. ¿Cuál dice Blanca? Sí. Ok. Vamos a ver cuál dice Wilfredo. Sí. Sí, ok, very good. Exacto, es la letter C. Had to. Had es el pasado de have. Y has es la tercera persona, así que no se puede. Aquí, ahí. Aquí tengo otro que vamos a resolver, pero cuando terminemos. Porque primero quiero ver esto. Vamos al siguiente tema que dice WH questions with did, was y where. Las preguntas doble H. Estas ya las habíamos visto, pero vamos a volver a repasarlo siempre. Porque como les digo y les repito, el pasado es un tema bien amplio en inglés. So, vamos aquí y dice, who was your boss? Si se fijan, la fórmula entonces quedaría que primero va la doble H, question, word. Esta doble H también se le dice palabras de pregunta. Va después, ya sea was, ya sea where,
o ya sea did, que son mis auxiliares, o mi verbo to be para preguntar en el pasado. Ok, luego va el subject, luego va el complement, okay. Luego va el complement, y luego siempre para terminar una pregunta termino con el question mark. Ahora, se fijan aquí en lo que estamos viendo ahorita, dice who, es quién, es la doble H pregunta. Was, where, or did, en este caso nosotros ocupamos was porque nos estamos refiriendo a una tercera persona. El subject es un sujeto compuesto, ¿ok? Por estas dos palabritas que significan que el sujeto de la oración es el jefe, ¿ok? Tu jefe. Entonces, un sujeto compuesto, este es el sujeto. Luego tenemos un complement y el question mark. La pregunta dice, ¿quién fue tu jefe en esa compañía? Who was your boss in that company? ¿Ok? Otra vez repasamos la regla. Double-edged word. Was, were, or did, según corresponda. Subject. Complement. Y question mark. Otra vez. W-H word. La palabra que necesitemos, que ya sea was, were, did. Subject. Complement. Question mark. Ok, ya con esa información pasamos a la siguiente. Aquí tenemos otra vez lo mismo. En the color red, you see the double edged word. Okay, el color rojo le representa la double edged word. The underline, el subrayado, the underline is the verb or auxiliary verb. Es el verbo o verbo auxiliar. Then we have the subject in purple. En color morado tenemos el subject. And then black, el complement y el question mark. How was your day? Si se fijan, aquí es un sujeto compuesto porque de quien estamos hablando en la oración es del día, de tu día o de su día, ¿ok? Siguiente dice, where, básicamente la pronunciación es la misma. Where were you born? ¿Dónde naciste? When did you graduate from school? ¿Cuándo te graduaste de la escuela? What did you do today? ¿Qué hiciste hoy? Why did you start learning English? ¿Por qué empezaste a aprender inglés? How old were you in 2001? ¿Qué edad tenías en el 2001? Where did you grow up? ¿Dónde creciste? Okay. Where did you grow up? Okay, vamos a volver a nuevo. How was your day? Where were you born? When did you graduate from school? What did you do today? Why did you start learning English? How old were you in 2001? Where did you grow up? Okay. Estas preguntas se las estoy haciendo así y se las estoy repitiendo. Se me desconectó Blanca otra vez el internet. Se las estoy repitiendo porque vamos a hacer ahorita unos breakout rooms. Vamos a ir a trabajar con compañeros. Y quiero que estas preguntas se las hagan entre ustedes. Neto, digamos. Teacher, bueno, pregunta. Es que ayer que estaba explicando usted lo del was y el where, yo no en ese espacio de tiempo no estaba. Entonces, yo no logro comprender cuándo se utiliza was y cuándo se utiliza where. Okay, no entiendo. Ahorita se lo muestro. Ah, mire, aquí está. Sí, sí, aquí está. Esta es todo lo que usted necesita saber. Todos los que en presente son is y am, en pasado son was. Was, was. Todos los que en presente son are, en pasado son where. Por ejemplo, si yo digo que yo soy una maestra, yo digo I am a teacher. Pero si yo quiero decir que yo fui una maestra, yo digo I was a teacher. Yo fui maestra. ¿Okay? Este es el pasado de este. Lo mismo se utilizan. Estos tienen el mismo pasado, el is y el am.
Y cuando utilizamos el are, el pasado es where. So, for example, we are here. Nosotros estamos aquí. We are here. Queremos decir que nosotros estábamos aquí. We were here. Entonces, básicamente, el where es el pasado del are y el was es el pasado del am y del is. ¿Responde eso su pregunta, Neto? Ok, teacher. Tengo que aprendérmelos de memoria. Sí, básicamente apréndase que el que es are era, es where ahora. En pasado es where. Y los demás son was. Los otros dos son was. Ok, teacher. Thank you. Yeah, you're welcome. Ok, so estas preguntas las vamos a hacer ahorita entre nosotros. So las voy a leer una vez más y lo voy a mandar a breakout rooms para que la vean. How was your day? Where were you born? When did you graduate from school? What did you do today? Why did you start learning English? How old were you in 2001? Where did you grow up? Y estas preguntas se contestan. Oh, okay. Estas preguntas se contestan de una forma más amplia. No se contestan con yes o no. Pues el maestro, la garganta sufre. Okay, so dice, how was your day? Ustedes no van a decir yes, no, sino que my day was, y aquí dicen cómo estuvo su día, bien, mal, más o menos. My day was interesting, my day was boring, my day was tired, my day was busy, ocupado. Okay, ustedes deciden ahí cómo va su día. Where were you born? ¿Dónde naciste? Contesto en pasado siempre. I was born in, y ya dice, ¿dónde nació usted? ¿En qué lugar? Siguiente respuesta. When did you graduate from school? Y aquí el verbo ya va en pasado. Graduate, porque lo lleva auxiliar. I graduated, okay, yo me gradué. I graduated from school. O simplemente I graduated y me dicen el año. I graduated in, yo creo que yo me gradué en el 2008. En mi caso sería 2008. Para ustedes otra fecha. What did you do today? ¿Qué hiciste hoy? What did you do today? I, y aquí me van a decir las actividades que se realizaron. So for example, I stayed home. I taught English. Okay. Yo me quedé en casa, yo enseñé inglés. Why did you start learning English? Why? Y todas las preguntas que son why, ¿cómo se contestan, José? ¿Cómo fue la pregunta, teacher? Todas las preguntas que se hacen con why, ¿cuál es la respuesta? ¿El porqué de respuesta? Because. Yes, thank you very much. Because. Okay. Because. Yes, exactly, Jose. Because. Why did you start learning English? Because I wanted, el verbo en pasado, ¿verdad? Because I wanted to have more opportunities. Porque yo quería tener más oportunidades. Bla, bla, bla. Okay. Siguiente. How old were you in 2001? ¿Cuántos años tenías en el 2001? Entonces, como la edad es algo que nosotros somos, vamos a utilizar el verbo to be. I was, yo era, I was, yo en 2001 tenía 7. I was 7 years old. En mi caso, en el caso de ustedes, muy distinto, supongo. Aunque alguno tendrá mi misma edad. I was 7 years old. Where did you grow up? ¿Dónde creciste? Y el verbo aquí va a ir en pasado, ¿ok? Porque la respuesta sí es pasado, porque no tenemos un auxiliar que nos ayude a eso. Entonces es, I grew up, y ya les estoy dando los verbos, ustedes solo van a ir allá a practicar. I grew up in, en mi caso sería, Usulita. Usulita, ¿okay? I grew up in Usulita. Okay. Así van a contestar y estas son las preguntas
qué van a hacer. Les doy un minuto para que le tomen captura, para que lo copien, para que observen las preguntas que van a estar realizando, para mandarlos a los breakout rooms. Ok, vamos, póngame un thumbs up ahí, todos los que ya están listos para irnos a los breakout rooms. Pónganme un thumbs up, dedito arriba, thumbs up. José dice que está listo. A ver quién más está listo. Hugo está listo, bien. José y Hugo están listos. Alex y Neto, aún no. Alex dice que sí. Vamos a esperar a Neto. Uy, ¿qué le pasó a Neto? Se desconectó. Bueno, vamos a ir a el breakout rooms. Creo que lo va a poder hacer, pero vamos a ver si lo podemos hacer. Si no, a alguien le va a tocar hacer la práctica conmigo. Okay. Ok, vamos a los breakout rooms. Hello, Alex. Hola. A usted le va a tocar hacer la práctica conmigo. Solo déjeme que le voy a decir algo a los compañeros para que lo hagan y después vuelvo yo con usted, ¿ok? Ok, ok. Bien. Ajá, verdad, ajá. Ok, empiezo yo. Ok. Ok. How was your day? Hello, Alex. Empezamos a practicar si quiere y usted va a tener la ventaja que le voy a compartir la pantalla. Ok. Ahí estamos. Ok. So, empezamos a hacerlas. Yo le hago primero las preguntas a usted. Usted me las contesta y después usted me hace las preguntas a mí. ¿De acuerdo? Ok. Ok. So, ¿empieza usted a hacer las preguntas? Ok. How was your day? My day was very good. Okay. Where were you born? I was born in Usulután, IS, en el Instituto Salvadoreño de Seguro Social. When did you graduate from school? Graduate. 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 Yes. I graduated, fíjense la pronunciación ahí, I graduated in 2008. Okay. What did you do today? I stayed home. I taught English and I ate. So for me, I ate. Why did you start learning English? Because my parents told me to do it. Porque mis papás me dijeron que lo hiciera. How old were you in 2001? How old? Sería ahí la pregunta. How old? How old?
How old were you in 2001? I was 7 years old. Oh. Where did you grow up? I grew up in Usulután. Ahora va usted, voy a hacer la pregunta yo. How was your day? My day was very good. Okay, where were you born? I was born in Ciudad Delgado. Very good. When did you graduate from school? I graduated 1985. Very good. What did you do today? I worked in the morning. Espéreme, le voy a añadir aquí a Neto porque no está. Okay, le voy a hacer la siguiente pregunta. Why did you start learning English? Because I want to have more, options. Options, okay. How old were you in 2001? I was 33 years old. Very good. Where did you grow up? ¿Dónde creció? I grew up in Santa Tecla. Very good, muy bien. Permítame un momento, voy a ir a ver si Neto se puede conectar. In 2011. Ahí sería 2001, José. 2001. 2001. One, 2001. Teacher, yes. Una pregunta. 1986 sería 1986. No, es una forma más fácil de decirlo. Uno divide los números en dos. Entonces usted diría 1986. Okay. Teacher. Yeah. Y 2011 no es 2011. Oh, usted este año estaba poniendo. Sí, yo pensé que era la pregunta. Ok, 2011, yes. Sí, así es verdad. Sí, yes, puede decir COVID. 2011. Ahí sí se puede decir 2011. Yeah. Okay. 2011 is, yes. Y en el ejemplo del compañero se puede decir 1086. No, ahí no. 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 No, ahí no, porque es muy largo el número, entonces se acorta en dos. Okay. Pero en el cambio, en el de 2011, se puede, da lo mismo decir 2011 que decir 2020, porque lo mismo es. Porque no se ha llegado al centenario, ¿verdad? Exactamente, sí. Exactamente. Cuando ahí hay un centenario presente, el número se vuelve muy difícil de decir. Ok, thank you, teacher. Yes. Hello. Ok, estamos de nuevo. So, se fijan que en las pronunciaciones, right, es muy importante hacer ese énfasis de las contracciones negativas. Y en las preguntas, cuando hacemos una pregunta en utilizando el did, el was or were, el verbo va en su forma base, pero cuando respondemos ya tenemos que responder en pasado, ¿verdad? Tenemos que dar la answer in the simple past, en el pasado simple, ya sea irregular verb o regular verb, ya sea irregular o regular. So, creo que esto ya es
todo lo que tenía para el día de hoy. ¿Había algo más aquí? Creo. Vamos a ver. Ok, let's practice. Era lo que íbamos a hacer en los breakout rooms. So that will be it for today. Eso sería todo por hoy. Nos vamos a ver mañana. Sigan practicando, por favor, en la platform. Se los suplico ahí que practiquen en la platform, porque si no hacemos eso... No, oh, mire, teníamos otro ejercicio, ¿verdad? Sí. Bueno, pero lo vamos a hacer mañana con los compañeros, para que, porque creo que estén más, hoy están pocos, pero bueno. Pero digamos que fue por la lluvia, it was because of the rain. ¿Alguna pregunta sobre el tema antes de que nos retiremos? Do you have any questions? No question, teacher. No question, José. Thank you very much. Nobody else. Neto volvió de último, pero volvió. Es lo importante. So, estamos, teacher. Se va y se viene, pero ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, la cosa es que haya estado en la mayor parte de la clase y estuvo presente, hizo el esfuerzo. Blanca también se lo fue, ni modo. Pero bueno. So, nos vemos tomorrow. Practiquen en la platform. Ya el midterm es el último. Y ya solo faltan unos cuantos temas para hacer el midterm. ¿Ok? Ok, teacher. Ok. So, okay, bye. Teacher. Good night, bye, teacher. Bye. I'll see you tomorrow, right? Okay. Bye-bye. Bye-bye.